Capi piensa que vamos a hacer uno de sus sketches mafufos y vamos a hacerle allá la mafufada. Pero más bien le vamos a dar su pastel y cumpleaños porque va a ser su cumpleaños. De enamor, ¿no? Sorpresita, sorpresita. También la tabueta, tabueta. Basta, pues nada. Vamos a ver. La mafufada sí la vamos a hacer. Seguro, eso, para eso venimos. Muy buenas noches, bienvenidos a la Red Solana. Es un honor para mí recibir a Carla Gascón, Alex Hussein, Carlos Eduardo Rico, Chaco Serra y Marcelo Lara. ¡Que pasen, por favor! Está la mañana, hay que vengo a saludarte. Gracias por estar aquí, traer esta pinche detallazo, hombre, caray. Ve nomás, qué bonito. Gracias por venir a festejar mi cumpleaños. Gracias, gracias. De verdad, hay que verlo. Espera, es que el equipo de producción. Sí. Y te tiene una sorpresita, no además. Y además. ¿En serio? ¡Uno se encuera! ¡Hasta ahorita te voy! ¿26? No, no puede ser. No. Sí, sí. ¿Pero cómo 36? ¿Se ve mucho más grande? Sí. No, 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 yo creo que está mal. ¿Por qué no lo checan bien? Porque yo creo que tiene muchos más. Está muy jodido. O sea, 36. 36, yo sí parezco de 36. ¿Él? Se ve mucho más grande. Chéquenlo bien. Yo creo que está equivocado el dato. Bueno, tú hazlo así. Bueno, dale. Lo voy a hacer. ¡Capi! ¡Mi querido Capi! ¿Cómo estás? ¡Muchas felicidades! ¡Felices 36! No, no puedo decir 36. No, no, se me van a criticar, no es ridículo. Hola, Capi Pérez. Soy Paco Palencia. ¡No! Un abrazo lleno de buena vibra desde el otro lado del charco. Y quiero felicitarte por dos cosas. Primero, porque nos alegras la vida con todas tus ocurrencias, por tu gran trabajo y tu gran carrera que has desarrollado. ¡No! Y sobre todo, cumpleaños. Porque la pases muy bien. Y sobre todo cuando vayas a soplar las velitas del cumpleaños, por favor pide una cosa, no le hagas a nadie, que sea la máquina nuevamente campeón para que ahora te alegre tu vida. Mucha felicidad, compa Capi, por su cumpleaños. No pudimos asistir, pero ya sabes que te mandamos las mejores vibras, viejo. Síguela partiendo, síguela pasando chacón y que venga este año con muchas, muchas más bendiciones. Man, un abrazo. ¿Ya vieron el perro? Tiene cuerpo como de perro parado. ¿Y eso ya es con la edad? Se te va saliendo ya la barriguita. Yo lo he visto, te lo juro. Bueno, no importa, ya hazlo así de hombre, ya. Bueno, está bien, dale, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Igual se quita la edad, pero ya. Está bien. ¡Capi! Mi querido Capi, muchas felicidades, feliz cumpleaños. Que te sigas conservando bien. No, ¿cómo voy a decir que te sigas conservando bien? Si estás muy mal conservado. Queremos felicitar a nuestro compa Capi Pérez. Tiene ya 46 años. No, 36. ¿36? 36. Es que lo robaron ponchado, pero en realidad bueno, son entonces, 36. De corazón, Katy, anhelamos que cumple la edad que aparenta. Te mandamos un fuerte abrazo y otro día, ¿verdad? ¡Yo! ¡Felicidades al campeón, al maestro, al más verga, uno de los comediantes más vergas! Es más, el comediante más verga, Capi. Felicidades, carnal, te quiero un chingo, que te la sabes. Pero está muy jodido, véanlo. Ya lo vimos. Aparte, mira, aparte, anda con una chavita, o sea, su novia, su mujer, está mucho más joven. Síndrome de gente grande, o sea, te juro que debe tener. Chéquenlo, ¿no? ¿Por qué no lo googlean? Pero bueno, es que así dicen Google, ya lo googleamos, ya vamos a ver. Más verde y tuyo. Las mañanitas que cantaba el rey David. A mi Capi, buen amigo, se las cantamos así. Te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño, abrazo de gol
y de La Máquina. Cuídate. Hasta la mañana. ¿Quién quiere? Mi querida Capi Pérez, deseo un feliz cumpleaños. Qué gacho que no me invitaste a ser tu chambelán. Se te ven muy bien esos 15 años, carnal. Te mando un abrazo. Capi, ¿cómo están? Muchas felicidades, feliz cumpleaños, que la sigas pasando increíble, que te sigas divirtiendo, muchas felicidades mi Capi, cómo te quiero, síguete cuidando, muy feliz cumpleaños Capi, a ver, chequen, a mí se me hace que tiene 63, no 36, me equivocaron con los números. Cumpleaños de mi perra vida. Ahí lo ponemos en medio. Ay, no, Dios mío. Pues bueno, ya se acabó la resolana. Nos vemos, ¿no? Ya no podemos superar esto. Tomen asiento, gracias, por favor. Gracias. Ya están, ya. Como de hecho, ahorita les traemos algo de tomar. Relájense ustedes. José Raf. Ay, Dios mío, qué gran momento. Tenemos unos invitados. Una muy buena vibra. ¿De qué vamos a platicar? Esto es la resolana. Yo soy el Capi y aquí... ¡Comenzamos! Vaya temporada hemos tenido de MasterChef Celebrity. Felicidades por lo que hicieron, gracias, de verdad. Gracias. Mi querida Ale, ya te puedes quitar la peluca de Capi. No. ¿No? Ya te sentí. Sí, no la voy a dejar. Muy bien, vamos a repasar algunas situaciones que ocurrieron en la final, como por ejemplo el show que nos regaló Ale Ábalos. Vean esto. ¡Ay, Dios! Vamos a flamear, hay que hacer show. Claro, si esta es la final, vamos a flamear, hay que hacer show. ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya dije que no flameara! ¡Salgan de aquí, esto se va a desplomar! Hay que hacer show. Y para hacer show, yo me pinto sola. Por eso yo flameo. Aquí aceitito por acá. ¡Se les dijo que no flameara! ¡Chef Pablo! ¿Quién flameó de más? Imagínate qué aburrido sería que todos ahí cocinando normal, que alcoholito por allá, aquí un cerillazo. Pues para que se divierta el público bonito en casa. ¿Dónde está la chef Betty? ¡Espérense! ¡Betty, vámonos! ¡Voy por mis pelucas! ¡Ya no hay tiempo! Yo cocino y hago pirotecnia. ¡No hay tiempo, chef Betty! ¡Vámonos! ¡Alguien está Catalina Fernández! Pirotecnia para el paladar y para la vista. ¡Ay, güey! Ya se me salió un poquito de la mano el show. ¿Quién podrían decir ustedes que es la mejor amistad surgida en este reality? Mauricio y Ricardo, yo creo. ¿Están de acuerdo de eso? Sí. Total. Sí. Yo me atrevo a decir que hasta ya es una relación tóxica. Vean nada más. Vean nomás lo que traía en esta gran final Mauricio, que por cierto son parodias fresquecitas del episodio que acaba de salir. Vean esto. Y estoy muy feliz. También el Mau trae una playera mía. Mi Tali hermosa que está ahí, mi Margarita, Carlos Eduardo, Alan, varios. Amo que esté con una playera con mi rostro porque lo amo y me ama y somos los mejores amigos. ¡Qué pasión, mi Richie! ¡Qué pasión, mi Ricardo! Hola, Mau. ¿Oh? ¿Qué? ¿Y esa playera? Me la hice porque soy tu fans número uno del mundo mundial, ¿eh? Te amo con todo mi corazón. No, muchas gracias. Gracias, Loba. ¿Qué no gracias. Te gusta mi Ricardito? ¿Te ofendí de alguna forma? No. Ah, Mau malo. Voy para acá. ¿A dónde vas? ¿Puedo ir contigo? No es necesario. Voy a saludar a otras lobas que están acá, no te preocupes. Tú no puedes tener más amigos que yo, ya te había dicho. Aquí hay mucha red flag. No. Voy al baño mejor. ¡Ey! Te espero fuera del baño para que no te pase nada, ¿sí? ¡Mira! ¡Alguien más de Veracruz! ¡Qué pasión, Jarocho!
¡Ricardo! Sí. Ahí hay banderas rojas ya, ¿no, Ale? Exacto. Ya hay banderas rojas en esa amistad ya. No, sí, ya tienes que salir corriendo, ¿no? Total. Demasiado tóxico, sí. Muy bien. Hay un término que no sé si surgió en este episodio, pero que hiciste un Mauricio Mancera. ¿A qué se refieren con eso, José Ramón? Pues yo creo que hizo un panchote, ¿no? Por decir cómo era pancha eso. Cuando te dicen, Carla, hiciste un Mauricio Mancera, ¿cómo lo interpretas? Cuando a mí me dicen... No, si alguien te dijera, hiciste un Mauricio Mancera. Me encogí. Yo es algo que no se esperaban y que sorprendió a los jueces tremendamente. Exacto, básicamente... Yo no sé nada de esto, pero ¡ay, me sorprendieron! Claro. Es muy parecido a esto, Carlos. Vean, por favor. Conseguir esto es que yo creo que ni tú eres consciente de lo que has hecho. ¿Sabe qué me pasó? Me pasó un Mauricio Mancera. Me gusta que ya sea un referente gastronómico. Y que a partir de hoy, cuando alguien se saque un platillo de la manga, diga, me saqué un Mauricio Mancera. Sí, exacto. Es culpa de ustedes. De hecho, no solo en cocina, en la vida en general, ya hoy en día se utiliza el término Mauricio Mancera cuando haces algo de chiripada. Algo bueno sin intentarlo, vea nomás, puede aplicar a muchas cosas. María José, sacaste 8. Gracias, maestra. Majo, sacaste 9. Gracias, maestra. Matías, sacaste 6. Gracias, maestra. Matías 2, sacaste 5, Matías 2. Gracias, maestra. Brian. Brian. Dios te salve, Mau Mancera. Lleno eres de ansiedad. Los miedos irracionales están contigo. Chiquito tú eres entre todas las mujeres. Y más chiquito te ves si no te da muy bien la luz. San Mau Mancera, como tú no hay dos, ruega por nosotros los perdedores, ahora y en la hora de los exámenes. Amén. Brian, felicidades, Brian. Sacaste 10. Creo que no habías estudiado, güey. No, no había estudiado. Gracias, santo niño jarocho, gracias. ¡Qué pasión, chamaco, eh! No, pues gracias a ti por seguir confiando en mí, ¿eh? Ya sabes que Dios es jarocho, ¿eh? Dios es jarocho, dicen. Dios es jarocho. ¿Quién de los miembros de MasterChef, querido Marcelo, todos, quién podría asociarse para poner un restaurante? Buena pregunta. ¿Con quién te asociarías tú, por ejemplo? Yo me asociaría con el Chef José. Órale, este va. Muy listo. Sí, ¿tú, mi querida Ale? Sin no, contar. Pero es que ya chef. Después de esa respuesta nada más voy a quedar en ridículo. Ya no hay manera de arreglarlo. No hay nadie, Carlitos. Mato el chiste. Ale Ábalos. Ale Ábalos. Ale Ábalos. Ale Ábalos. Carla. Yo con mi esposo tengo que poner una sucursal. Totalmente. Una cadena. Totalmente, ¿eh? De restaurantes. Pues no es el único negocio que van a tener. Vean esto, escuchen esto. ¿Vosotros tres vais a abrir un restaurante? Estamos en pláticas. Estamos en pláticas. A mí ya me reserváis una mesa. Claramente el nombre del restaurante es Las Rubias. Y ya estamos haciendo reservaciones, entonces... Haga bien su agenda porque estamos llenos la mayor parte del tiempo. ¡Wow! El nuevo restaurante Las Rubias ya está lleno en este momento. De hecho, perdón que estemos al aire en este momento, pero voy a aprovechar para hacer una reservación en Las Rubias. Vamos a ver si me responden. Sí. Buenas tardes, restaurante Las Rubias, cocina de buen aspecto para gente de buen aspecto y muchos followers. ¿Qué le puedo ayudar? Buenas tardes, ¿querías una reservación, por favor? Una reservación para... Ok. Ajá. Dos personas, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Ajá. Tenemos disponibilidad el martes 20. No sé si le quede. Perfecto, es mi cumpleaños. Sí, perfecto, sí. De octubre. Ah, caray. No, todo de falta. El año 2026. Ah, sí. No, pues apúnteme, está bien. Es lo único Muy bien, en este momento le anoto una... Una mesa, perfecto. Ok. Ahí está, ya tiene su mesa. Gracias. Si usted sigue en este plano terrenal, tiene una mesa al lado del baño, porque es la única que nos queda disponible. ¿Está bien? Ok, pues bueno, muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Entonces ya quedó. Muy bien, le recuerdo que nuestras especialidades son un camejo a la diabla, que pica mucho de manera innecesaria. Okay. De aperitivo le recomendamos una llamarada margarita, que pues es nada más... causa un incendio y un drama muy exagerado, sin necesidad, ¿no? Y también son los frijoles Mauricio Mancera, que nada más pues, les echamos
y con suerte sabe rico. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Anóteme, gracias. Nos vemos. Sí. El 20 de octubre de 2026. Cuídense mucho. Ahí nos vemos. Bye. ¿Quién sabe si siga vivo? Bye. Bye, Loba. Nos vemos, Loba. Ahí está. Pues ya quedó, los invito. Ya quedó la reservación. Pregunta si hay tacochurros de postre. Hoy nos echamos uno antes para llegar con hambre. Muy bien. Pero sabemos que Mauricio Mancera es fan de Ricardo Peralta, pero el fan número uno de Ricardo Peralta es Ricardo Peralta. Vean esto. Estoy extremadamente sorprendido de lo bien que lo he estado haciendo. Y esta noche, hoy yo me voy a hacer el amor. ¿No qué? Hola, Loba. Hola, Loba. Bueno, y te ves espectacular, Loba. Tú también te ves muy bien. ¿De verdad lo dices? Soy tu fan más grande. No sabes cuánto te amo. Yo también te amo. Tómame. Oh, Ricardo. Bésame bien atascado, perra. Ricardo. Tómame ya en este momento. Venga, sin frenos. Dame el amor. Cocíname. Zarandéame como un guachinango. Ricardo. ¿Ya vas a cocinar? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Perdón, hermana, perdón. ¿Estabas teniendo una pesadilla o por qué? Estaba soñando algo. ¿Por qué pujabas? Bien rico. Voy al baño rápido. Y ahí voy. Sí. Va al baño rápido. Esto. Qué rico, ¿no? Hacer el amor contigo mismo está delicioso, ¿no? Fácil. No sé. Nadie te conoce más que ti mismo, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y no tienes que decir nada después. Exacto. Sí. Dar cuentas. Sí. Ni pagar, dice Marcelo, ni pagar. Ni pedirte un taxi. Muy bien, hablemos de Gabito. Gabito, en una palabra, por favor, defínalo. Terminator. Robocop. Amigo. Amigo, no solo tuyo, de la comida. Vean cómo le habla la comida. Voy poniendo la grasa arriba del magret y veo en ese momento, pum, lo veo. La comida nos suele hablar. Esos patos me están hablando, me están diciendo que ya tienen que ser sacados del sartén. ¿Mande? Claro que sí. Vas a estar delicioso, tú sabes que sí. ¿Mande? Me lo podría repetir, no te escuché bien. No, yo no le estoy hablando, señor Gabito. Si me permites, estoy en una conversación privada con el pato. ¿Cuál pato? ¿Por qué, tío? El pato que estoy cocinando. Ah, ok, perdón, ya vi que le está hablando a la comida que está cocinando. Es de mala educación interrumpir, no sé si lo sabías. Ah, perdón, perdón. Disculpa, ¿me estabas diciendo? Es que a alguien, al parecer, no le enseñaron modales. Los dejan bien mal mentalmente estos concursos, ¿verdad? Aguanta ese ardor, quédate aquí. Voy a platicar rápido con los piñones. Señores piñones, me gustaría saber cuál es su opinión. Estos acaban en Venga la Alegría, fin de semana, bien alterador. Oigan, pero vamos a aprovechar que ustedes están aquí para recordar alguna parodia que les hicimos a ustedes. No una parodia, homenaje que les hicimos. Mi querida Ale Toussaint. Dígame usted, Katy. Hiciste un papel espectacular aquí, pero también en Survivor. Yo extraño mucho a la Hiena, la verdad. La verdad es que, de hecho, sentimos que cuando estabas en MasterChef Celebrity, todavía te sentías de alguna manera en Survivor. Ah, claro. Sí. Pregúntale. Sí. Y sobre todo los primeros tres capítulos no salía de la isla. Como Coco, con hojas. Pues aquí está la muestra, vean esto. Otra cosa que teníamos en la isla es el coco, así que estoy buscando como loca cocos, pero no veo por ningún lado los cocos enteros. Me doy cuenta que aquí está todo muy nice, que ya no estamos en la selva, así que vienen pequeños botecitos. No hay nada en este mísero intento de súper. Ahorita vengo. No, espérate. Con permiso. Con permiso. Alejandra, ¿a dónde vas? Voy a buscar una palmera aquí afuera para bajar cocos y matar una rata que me encuentre aquí. Así encuentro yo mis ingredientes. Alejandra, espérate. ¿Qué? ¿Qué? Tráeme una guajolota, las que venden aquí afuera, por favor. Así estuviste a punto, ¿no? Así es. Sí. No, lo mío no es un nice, Capi. Y Carlos, maestro, díganos, sí, por favor, ¿cómo eran los guisos que preparaba en su juventud a sus hermanas? Eran esquizos. Eran muy sabrosos. Esquizos guisos. Esquizo guiso. Vamos a recordar cuando mencionó este término que se escucha delicioso. ¿Quién sabe cómo habrá sido? Mucho que no cocinaba. Yo cocinaba para mis hermanas. Porque, pues, como muchas familias, ¿verdad? Soy de una familia donde mis padres se separaron jóvenes. Y yo tenía que inventar cosas. Inventé una frase, les decía,
Les voy a hacer esquizos guisos. Sí, ya quedó listo. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué nos diste de desayunar, Carlos? ¿Cómo que qué? Pues un esquizo guiso. Ay, no. A mí me dio cereal con mayonesa. Ay, no. A mí me dio bolillo mojado. Disfruten su esquizo guiso, porque no sé prender la estufa. ¿Por qué no aprendes mejor a cocinar algo? Sí, Carlos. Mejor déjanos cocinar a nosotros. Odio los putos esquizo guisos, neta. Mejor que compre quesadillas de aquí de los... Así eran los esquizos, más o menos. Así era más o menos, ya nos confesaron. Mi querida Carla, ¿cómo era tu relación en un inicio con Julio Camejo? Maravilloso. Sí. Yo le adoro, es un chico espectacular, un diablo de Tasmania impresionante. Pues era una cosa terrible, ¿para qué te voy a engañar? O sea, es que no se podía ni... No, pero es que era una cosa como una revolución. Así, se movía así. Yo me quedé, yo tengo que decir que yo me quedé con ganas de cocinar con él. Imagínate esa estación lo que hubiera sido. Imagínate el p***adero. Eso digo yo. Oye, siento que era una prueba para tu paciencia en algún punto. Sí. Yo creo que sí, que me lo mandó el diosito de Nadia. Vamos a recordar esa bonita relación que se dio. Hay un tío en este planeta ahora mismo, por mucho que me haga gracia, que odie más que a ese hombre. ¿Líder? Pues evidentemente ella. Yo simplemente soy, como dice Mijares, un soldado del amor. Venga, Carlita, relájate, relájate, reina, ¿eh? Vamos a divertirnos, esto va a estar bueno. Estoy imaginando cómo usar este cuchillo para que te calles, pero de forma permanente. Tú eres la líder y yo soy simplemente un soldado del amor en esta guerra entre tú y yo. Tranquilízate, Carla, solamente pica ¿te gusta, Mijares? Cebolla con la misma furia. Es un crack, Mijares, ¿estás de acuerdo? ¿Qué lo harías? Pero sobre toda la cosa, esa es mi favorita. Pero no, esa, tranquilízate, Carla. O fue de baño de mujeres. Solamente pica esta cebolla con la misma furia. No sabe la temática que tiene esa canción. No. Tranquila, Carla. Mejor aniquílalo en tu imaginación para que no queden pruebas. Carita, estamos platicando. ¿Qué es lo que te pasa? No me interrumpas, que te estoy aniquilando mi imaginación. Ah, ok, no te interrumpo. Perfecto. Carita, piensa la cosa. Muy bien, mi querido Marcelo. En algún momento te pusieron una lona enorme y tú sentiste bonito. ¿Recuerdas eso? Muy bonito, sí, cómo no, claro. ¿Por qué? Pues porque se ve padre verte así grandote y como estelar de una cosa. Sí, como, pues de moderato, estás acostumbrado a moderato, ¿no? Pues sí, pero luego nada más sale el cantante. Y... El guitarrista está ahí atrasito. Lo diciendo, bueno, en este momento, por favor. ¿Qué está pasando? Veo nuestras fotos y nuestros pendones y me emocioné durísimo. Me lo quiero robar y se lo quiero llevar a mi santa madre. Hola, mamita chula, ¿cómo estás? Estoy muy orgullosa de usted, del papel que has hecho en MasterChef. Muy, muy chulo, mijo. Qué bueno, mami. Mira lo que te traje, mira, hablando de ¿y eso. ¿Y esto? A ver. ¿Y esto qué es, Es hijo? Un pendón con la cara de tu hijo. Está padrísimo, lo tenían allí en el foro. ¿Y este para qué o qué? Pues para que lo pongas aquí en la sala o lo pongas allá afuera. Para que me presumas, mamita linda. Ya veo. A lo mejor en tu cuarto, allí en el techo. Pues bueno, pues muchas gracias, supongo. De nada, mamita chula. ¿Qué hiciste de comer ahora? Hamburguesas, mijo. Esa es mi mamá. Aquí voy a poner esto. Hola, mamita chula. Hola, mijo, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste con el pendón que te regalé? Allá afuera, mijo, donde me lo pediste, mira, ven. A ver. Ven, enséñame. Mira, ahí se lo puse a la casita de Belcebú, que ya te lo estaba metiendo el agua, mira. Esa es la casa del perro, mamá. Está re buena la lona, ¿eh? Está bien. Tu rostro no deja pasar ni una gota. Mínimo, te sirvió de algo. No podrás conseguirme otra de esas, mijo, la que sea. Hasta la de Lorena Herrera, no importa. ¿Hamburguesa? ¿Dónde acabó esa lona? No sé, la verdad, ahorita me acabas de recordar que nunca la pedí. Si alguien de la producción de MasterChef sabe mándemela. Dónde está esa lona, tráiganla, por favor, aquí. Ya la reciclaron, Marcelo. Sí, ya. Oye, chef, cada vez estás más a gusto, cada vez te veo más feliz en el foro de MasterChef. Sí, correcto. La verdad es que mira, la disfruté mucho. Yo creo que fue un gran casting y estaba ahora sí como pez en el agua. Man. Estabas feliz y aquí se nota en este clip la confianza que ya tenías, ve nomás. Margarita. Señor. Es una chingadería tu tamal. ¡Ay, en serio!
¿En serio? Ay, yo lo puedo abrazar. Sí, sí. ¡Qué lindo! Y mira que el chef no usa esas palabras. Sí, no soy de decir ninguna palabra antisonante. Margarita. Señor. Es una chingonería tu tamal. ¿Ay? ¡Ay, señor! No, de verdad. ¿En serio le gustó? Una p... ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué lindo! Te pasaste de ver. ¡Qué bonito! ¡Ah! Margarita, eres bien c... ¡Ay, che! Te la estás en esta competencia y no m... lo... Está ¡che! Eres una p... chingota re... peluda. ¡Ay! ¡Ay! Eres un... Ok. Cola ya. Y rebomba. Ya. Uy, una disculpa. Está emocionado porque apenas está aprendiendo a usar groserías. Sí, se nota. Se puso tatuajes y ya, es muy rebelde. Bueno, pero es que el tamal estaba de nivel. Estaba exuberante. Era una... Una chingonería. ¡Ya! Muy bien, amigos, ¿cómo andan de su espíritu navideño? Bien. ¿Más o menos? Yo soy súper navideño. ¿Tú sí? Sí. ¿Carla? Yo no, pero da igual. Pues bueno, sería el Grinch, la cortó por amargada. Vamos a intentar despertarlo en este momento con una dinámica tradicional de la Resolana. Esto es... ¡el tradicional rally navideño de la Resoposada! Muy bien, les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Esta es una tradición ya en la Resolana, cada Navidad lo hacemos, es el rally navideño. Les explico, hay cuatro estaciones. La primera es una piñata la cual tienen que reventar. Cuando la revienten... perdón, soy un estúpido. Lo primero que tienen que hacer es dar 5 vueltas aquí para agregar el factor mareo, que siempre da risa, desde tiempos de Cebale, da mucha risa. Entonces, después de dar 5 vueltas, le pegan a la piñata. La piñata se tiene que romper. Van a encontrar una caña dorada. Recuerden que nadie quiere las cañas en la piñata nunca. Aquí sí la van a querer. Encuentran la caña dorada, la levantan, ya la encontré. Con eso van a poder pasar a la siguiente estación. La siguiente estación tienen que llevar esta vaporera y este ponche, ¿ok? Por esta barra de equilibrio, ¿ok? Lo tienen que llevar sin caerse. ¿A la vez o por separado? ¿Perdón? A la misma vez. ¿Ok? Ya se enojó. No, espérate. En caso de que se caigan, tienen que regresar al inicio, ¿ok? Perfecto. Cuando lleguen aquí, tienen que servir un tamal a cada invitado. Ustedes también son los invitados, sí. ¿Ok? Y ponche en su vasito para ponche, perfecto. Okay. No solo eso, sino que tienen que sacar un poquito de plática cada uno, porque qué grosero, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Carlos? José, ¿cuánto ataque nuevo tienes? Y así, ¿sabes? A cada uno. Después, cuando acaben de platicar con ellos, van a pasar a este lado. Van a tomar estos tejocotes. Esta mamada que a nadie le gusta nunca. Con esto van a tener que reventar una de estas tres figuras. De estas tres, la que ustedes quieran, ¿ok? Siempre de niños dijeron, no rompan las figuritas del nacimiento. Pues aquí sí. En las de arriba, ¿no? Ajá. Okay. Debajo de ellas viene un número, que son la cantidad de segundos que le vamos a agregar o quitar a su cronómetro final. Vale. ¿Ok? El que haga menos tiempo se va a llevar probablemente lo que es el mejor premio en la historia de la Resolana. Vean nomás este arpón navideño con 4 pomos, aceitunas, todo tipo de que se regalan ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Está claro? ¡Sí! ¡Clarísimo! Muy bien. ¿Alguna duda? ¡Nada! No. ¡Una! Pues bueno, creo que está claro por el rechazo que hicieron en el comedor sí. Que Carla será la primera. ¡Sí, Carla! ¡Sí, Carla! ¡Sí, Carla! ¿Por qué no? ¡Carla! ¡Venga! ¡El público te pide! ¡Carla será la primera! ¡Pero cuando regresemos a la Resolana, no se despeguen! Estamos de regreso. Carla, ¿estás lista? ¿Por qué tengo que ser yo la primera?
No sé, no sé, la verdad, tu equipo te rechazó horrible. Con lo guapa que estoy, mira. Oye, te ves muy bien, ¿eh? Es el día de ya estoy, me ponís a barrer. ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues alguien quiere mandarte ahí cariño. Ah, pues García Gascón, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Esa es tu cámara. Ahí, pues soy García Gascón. Si queréis insultarme, ahí estáis, pero mejor decírmelo en persona. Muy bien. 5 vueltas. Inicia el cronómetro a partir de... ¡Ahora! Muy bien, Carla. 5 vueltas. 1, puesto. 2, perfecto. 3, perfecto. 4, perfecto. 5, ahora sí. ¡Cuidado, cuidado! ¡No va a romper! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una caña! Todavía no sale, Carla. ¡Ah! Por ahí debe salir. ¡Ah! ¡Allá está la caña! ¡Allá está la caña! ¿Dónde está? ¡La caña! ¡La caña! ¡No la traigan, la caña! ¿Dónde está? ¡Dame la caña! ¿Dónde está la caña? Me lleva la chica. ¿Dónde está la caña? La caña. Espérate, creo que no se ha caído. Ese niño se ha ido a posada. ¡Cago en todo! ¡Tráelo! ¿Dónde? Tráela. Esta sí, dásela. Tráela. Ahí está. No, dásela. Dele la caña dorada, por favor, ya. Ahí está. Ya tiene. Ahora sí, Carla. Perfecto, felicidades, bien. Ok, perfecto. Ahora la siguiente estación es llevar la vaporera. ¡No! No te preocupes, me llevan la chica. Lo bueno es que tienen hoja. Con ayuda y todo se puede. Les voy a ayudar todo. Ahí está, bien, no pasa nada. Ahí vas. Dios mío. Bien, Carla, bien. Eso, ¿cómo estás? Ahí está, bien, puedes sacarle plática a cada uno. ¿Cómo estás? Eso, ¿cómo estás? Me encanta. Qué rico. Me encanta. Toma. Qué rico. ¿Cómo estás tú también? Qué bueno que las... Qué padre tu posada, ¿eh? No querías que vinieran. No quiero. ¡Ah! ¡Oye! Mira. No te vales, no puedes avanzar. Oye, ve nomás, no qué va. Está bien. Te tiro con mucho, ¿eh? ¡Uy! ¡Casi! ¡Tiempo! Espectacular. Más 10 segundos. Increíble lo que hizo Carla. Oye, rapidísimo, ¿eh? Sí, no sabía que detenerlo. Rapidísimo, por favor. Estamos viendo repeticiones en este momento. Justo a tiempo para que el chef José Ra se ponga de pie. Y sea el segundo a pasar. Carla, toma asiento, por favor. Vamos. Pégate, por favor. ¡Cocera! 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Ahí va una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Muy bien, empieza la piñata. Ahí está, agarra vuelo. Con fuerza. ¡Eso! Muy bien. ¡Dale, papi! No, nada. Síguele pegando. ¡Nada! ¡No sale la caña! ¡Agárralo rico! ¡Eso, papi! ¡Ahí está! ¡La caña dorada! ¡Ahí está! ¡La caña! ¡Esta caña! ¡Mira! ¡Es la otra! ¡Listo! ¡No! ¡Ya! ¡Me lleva la ch... ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Eso, amigo! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos! Eso, pásalo para allá. Bien, José Ra, tiene experiencia, chef José Ra, vea nada más en el servicio al público. Ahí va, pegado, muy bien, increíble. ¿Quién es? ¿Hiciste los tamales? Sí. A ver, dime la receta rápida. Verde de mole. Oye, yo, ¿tienes de...? ¿Era sopa o era agüita? Sí. ¿Es sopa de tamales? ¿Desde aquí huele tan crudo esos tamales? ¿No tiene sabor de cochurrón? ¡Está crudo! ¡Falta sal! ¡Está crudo! Oye, eso, bien hecho, buena plática. Ahora sí, chef, venga. Con todo, chef. Casi, no se rompió, ¡Eso, tiempo! Espectacular. Menos 15 segundos en su cronómetro. Muy bien. Estamos viendo la repetición del chef José Ra. Muy bien, chef. Espectacular. ¿Yo cuánto había tenido? Oye, y ni una grosería se te salió. Ni una. Muy bien, entonces llegó el momento de ver cómo lo hace. Marcelo, por favor. ¿Cómo siento? Yo ya quería, ya estoy, ya quiero. Venga. Listo. Muy bien, Marcelo. Pégate ahí. 3, 2, 1, ahora. Muy bien, ahí está. 1, 2, 3.
Muy bien, ahí está la variedad clásica de las pulgadas, así todo el palo. Con mucho rencor, con mucho rencor. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale, papi! ¡Eso! ¡No ha salido! ¡Uno más, papi! ¡Eso! ¡Otra, otra! ¡Ahí está! ¡Uy, casi! ¡Dale! ¡Ah! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ay, casi me pega acá! ¡Ay, calmo! ¡Todavía no sale! ¡Dios mío! ¡Allá quedó! ¡Allá quedó! ¡No, no está! ¡Sí me lleva la chingada! ¿Salió? ¿Dónde está la maldita caña? ¡Yo te ayudo a buscarla, amigo! ¡Yo te ayudo cuando salió acá! ¿Dónde está la pinche caña? ¡Acá está, Marcelo! ¡Ahí tiene la caña! ¡Dale la caña! ¡No puedo creerlo! ¡Ya, dale la caña! ¡Ya, ya, ahí está, ya! ¡Tiene la caña! ¡Gente maldosa, de verdad! ¡Malos, malos, malos! ¡Ahí está! Ahora sí, Marcelo, venga. Ahí está, perfecto. ¿Estás bien? Venga. Recuerda sacar plática, por favor. Es importante sacar plática. ¡Marcelo! 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 Muy bien, perfecto. Bien, ¿eh? ¿Cómo están, compañeros? Bien, bien. ¿Cómo estuvo? A todo, bien, a todo. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bien! Hasta pude hacer tamales, qué hubo. Mira, se lo está pasando re bien, Marcelo. Ya, muy bien, Marcelo. Si la gira no está buena, gracias. Perdón, che, está crudito, pero. Pero está bueno, pero es que la fiesta estuvo larga. Mira, qué bonito, me la estoy pasando hasta yo. Se le nota lo crudito al che. Vamos a ganar, pero la pasamos chida. Eso. Ahora sí, perfecto. Venga, ahora sí, ahí están, los tecocotes. Rompe la que tú quieras. Venga, Marcelo, venga. Uy, casi. Uy, no, 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 las de arriba, son las de arriba. No se ha roto. Perdón, te las acomodo. Muy bien. Ahí está, perfecto, Marcelo, las voy a juntar. Listo. Venga, Marcelo, vas. ¡Ya! ¡Ahí está, tiempo! ¡Tiempo! Más 5 segundos, de Marcelo. Todavía para acabarla de chingar. Muy bien. Hubo grandes momentos. Te la pasaste bien, siento, ¿no? Tranquilo, ya quedé. Tranquilo. Sí, me la pasé bien. Sí, muy bien. Llegó el momento de recibir a una gran competidora, Alejandra Tusey. Venga, 3, 2, 1, ahora. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, perfecto, muy bien, con rencor, tranquilo, agarra, estabilízate, muy bien, con rencor, eso, saca tu eso, saca todo, para eso son las piñatas, para sacar todo lo que traes dentro, cuidado, te van a salir impactados, si quieres no le apuntes al público, eso, bien, eso, yo, eso no es, eso, con rencor, como tú quieras, ahí está. ¡Como quieras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven nomás! ¡Ahí está la caña! ¡Perfecto! ¡Está bien! ¡Cada quien su método! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¿Te está desde que yo pañal? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡La tamalera! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Poco a poco! ¡Tranquila! ¡Ale! ¡El público se te está entregando! ¡Va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Eso! ¡Totalmente! ¡Ahí está! ¡Lo que no está prohibido! Sí, está permitido. Es clásica mentalidad llena. Clásica mentalidad llena. Sí, muy bien. Ven nomás. ¿Y la plática? Oigan, no, pues oigan, Carlita, yo estoy Carla segura se fue, que se te antoja. Mira, aquí tengo unos tamalitos bien ricos. No confías en ella. ¿Qué estaba haciendo con el tamal? Con su permiso. Tú borras la plática, pero bien. Muy bien, perfecto. Pásale acá, ahí están. Ahora, con rencor, venga. Uy, casi. Imagínate la cara de Cintia. No, pero ya somos amigas. Ah, sí, cierto. Entonces, de tu... Uy, casi. Ayúdame. ¡Ahí está, tiempo! Suficiente. Y la que tú impactaste es menos 10 segundos, lo cual es bastante bueno. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y todos sabemos de quién es turno en este momento, del maestro Carlos Eduardo Rico. Eso está muy rudo, la verdad. Muy bien, maestro, por favor, tome... Es que yo vengo de dos posadas más. Ah, estás ligando posadas. Muy bien. 3, 2, 1, ¡ahora! 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, maestro, perfecto. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso, maestro!
¡Eso, maestro! ¡Eso! ¡Una más! ¡Ay, güey! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Por ahí está el mundo! ¡Aquí está! ¡Esta es! ¡A ver, papá, déjenlo, déjenlo! ¡Oh, que la chica! ¡Déjenlo! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, maestro! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Desmadaste la caña! ¡Espectacular! Muy bien, bien, maestro. ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¡Ahí está! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Eso! ¡Wow! ¡Ponche, ponche! ¡Ponche! ¡Hágase para atrás! ¡Ponche! 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 ¡Lo platica bien, maestro! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Que se vayan! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Nada! ¡Aquí está! ¡Nada! ¡Jota! ¡Venga! ¡Uy, nada! ¡Esta! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Cabo! Y su figura trae un menos 10 segundos. ¡Espectacular! ¡Espectacular! Se están haciendo los cálculos pertinentes. Les tengo una noticia. Hay un segundo de diferencia entre el primer lugar y el segundo. Eso lo sabremos al regresar. ¡La Resolana, no se despegue! Tenemos resultados. Ya sabemos quién ganó. A quien vaya mencionando, va tomando un paso para atrás y se baja de esa barra. Pues de una vez, ¿no? ¿Perdón? De una vez ya. No. Bueno, de hecho, el quinto lugar, sí, Marcelo, una vez con Marcelo. Quinto lugar. Quinto lugar, 2:19, Marcelo. Ya. Vive el rock. Cuarto lugar, con 1:59, es nada más y nada menos que... Probablemente se enoje, Carla Gasco. Carla Gasco. Carla. ¿Algo que decís? No me pienso bajar de aquí. Bueno, pues, está bien, Carla, no te... ¡Mentira, todo! ¡Otra pinche trampa! ¡No! ¡La pica mi bájula! ¡Es tu programa! No. ¿Sabes qué? Si quieres quedarte ahí, está bien. No le tercer... un riatazo. Tercer lugar. Ya, neta, hagan lo que quieran, de verdad. Son unas estrellas. Tercer lugar. Con 1:33. Vale. Todo esto ya es más menos la figura que rompieron. ¿Cuánto había tenido yo de menos? O de más. No importa. Más 10, tuviste más 10 segundos. Pero, claro, las trampas son bien grandes. Así es. Más 10 segundos. Así es, hay impunidad. Tercer lugar, 1:33. Alejandra Tusein. Y ahora sí. Me quiero, Carlos Eduardo, ¿puedes pasar para acá al lado de José Ra? Aquí, entre estos dos, está el ganador. Les doy la noticia. Hay un segundo de diferencia. Ajá, todo fue por la figura que rompieron. Tú fuiste menos 15, ¿no? Yo tuve menos 15 de regalo, sí, exacto. Entonces, ¿qué? ¡Cuidado! ¡Sección fiesta! ¡Agárrenla, Carla! ¡Agárrenla! ¡Dios mío, no puedo creerlo! ¡Carla! ¡Los francotiradores! ¡Pónganse el tiro! Oye, la van a detener en aduanas. El ganador. El ganador del tradicional rally navideño de la Resto Posada. Por un segundo es nada más y nada menos que... Venga, que pesa. ¡Carlos Eduardo Rico! ¡Espectacular! ¡Felicidades, amigos! De verdad, gracias por venir a La Resolana y pasarla tan a toda. Los queremos mucho. Esto fue todo. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Nos vemos! ¿Qué onda, mi querido cachondillo? ¿Qué onda, mi perrón? ¿Cómo está la raza? ¿Qué onda? ¿Ya viste todas las parodias? ¿Ya viste todas las dinámicas? ¿Ya conoces todo de La Resolana?
pues no esperes más. Pícale a este botón que está aquí en mis pezones y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas de todo el cotorreo. Pícale. Eso, pícale más fuerte. Más veces, más veces, más veces. Eso, qué rico.